para empezar el día. Tehuacán. Muy buenos días, hoy es jueves 7 de julio y esta es la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Vecinos de las colonias ubicadas en la zona norte-oriente de la ciudad hicieron llegar distintas fotos exhibiendo los enormes baches que se encuentran en diferentes avenidas y que piden a las autoridades municipales sean atendidos mediante un programa de bacheo, ya que comentan que el asfalto en dicha zona tiene más de 20 años y es urgente que se dé el mantenimiento. Sí llegará la carrera panamericana en Tehuacán. Serán 65 autos de competencia y 15 unidades más de lujo que forman parte del Sport Tour, siendo unidades que llegarán el próximo viernes y sábado 14 y 15 de octubre al centro de esta ciudad de Tehuacán, en donde por primera ocasión cada equipo instalará un stand de servicio mecánico, así como el abastecimiento de combustible, en donde se espera puedan estar al menos 45 minutos cada día. Una lista de 99 puntos carentes de alumbrado público están relacionados de manera directa con la alta incidencia delictiva, donde se ha identificado la frecuencia de delitos como robo a transeúnte, casa habitación y robo a mano armada, zonas que están ubicados como focos rojos tanto por el área de seguridad pública como de servicios municipales, pues son esos lugares donde no existen luminarias. Mediante una lona colocada por parte de los Elite, se informa el retiro del contenedor de 18 metros cúbicos de capacidad que se encontraba sobre la 5 Oriente, a un costado del mercado La Purísima, situación que había causado incertidumbre de vecinos de la zona, ya que el servicio de recolección se ve afectado al no contar con este depósito. En este aviso, se informa que el pasado 3 de julio se hizo el retiro, aclarando que las personas que sean sorprendidas dejando basura en el lugar serán turnadas a las autoridades. Una de las principales molestias de vecinos del bulevar Ereden Acosari, referente a la obra estatal, son las inundaciones de agua que se evidenciaron con la caída de las primeras lluvias en la ciudad, ya que son diferentes puntos a lo largo de la avenida donde se estanca el agua y existe la demora en absorberse. A través de imágenes y publicaciones a través de las redes sociales, los vecinos siguen señalando los mismos problemas registrados en diferentes puntos de este bulevar, exigiendo a las autoridades no dejar atrás el tema. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Tehuacán.